Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno. Aleluya, amén. Hasta aquí su misericordia nos ha guardado. Bendito gracias, Dios, Jesús. Hasta aquí su paciencia, Señor. Bendito aleluya. El Señor, aleluya. Ha permanecido con nosotros, bendito el Señor. Aleluya. ¿Cuánto le ha dado al hermano? Amén. ¿Cuántos hambrientos y sedientos hay? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Ahí donde está, hermano. Incline su cabeza, bendito Dios, vamos a orar al Señor. Poderoso el Señor, aleluya, aleluya. Este culto, ¿verdad? Esta palabra, bendito Dios, es algo yo siempre digo, ¿verdad? Que es un poco difícil para mí porque yo siempre he visto esto con mucha delicadeza. Oh, Jesús. Aleluya. Aleluya. Pero, aleluya, el Señor nos llama valientes cuando estamos aquí, ¿verdad? En este lugar. Amén. Bendito Dios, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Alabamos y glorificamos tu precioso nombre, Dios, aleluya. Aleluya. Padre, tus hijos, Dios mío, están delante de tu presencia, Señor. Hemos venido, Padre Santo, aleluya, con muchas ganas de escuchar tu palabra, Dios, y guardarla atesorada en nuestro corazón, Padre Santo. Te pido, Señor, que toda aflicción, toda perturbación, todo cansancio, toda flojera, toda dolencia muscular del cuerpo, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Dios, aleluya. Señor, que no haya ningún tipo de interrupción, Señor, y que esta palabra, Señor, quede impregnada en nuestros corazones, Dios. Aleluya. En el bendito de Jesús, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito. Quiero que se vaya, hermano, al libro de Éxodo, bendito Dios, bendito el Señor, aleluya. Es una parte, es una palabra, ¿verdad?, que está aquí en la Biblia, bendito Dios, Éxodo 20. Vamos a leer desde el 12, hermano, y nos vamos a detener hasta, bendito Dios, desde el 12, perdón, del 20:11, aleluya. Amén, amén. Aleluya. Éxodo 20, 12. Aleluya, aleluya. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice la Escritura: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Lo tenemos todo, hermano. Amén, amén. Bendito Dios. Dice así. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Está hablando, hermano, de los mandamientos del Señor. Y luego dice, no matarás, no cometerás adulterio. Hasta ahí, hermano, bendito Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Quiero enfocarme en lo que es el adulterio y la fornicación, hermano, bendito Dios. Si yo hablo esta palabra, hermano, es porque está en la Biblia. Aleluya. Y creo que nos va a edificar a todos. Esta palabra en sí no es para ninguno en particular, es para todos, hermano, bendito Dios. Estamos aprendiendo, hermano, de la Biblia porque hay muchas cosas que están pasando en las iglesias y no ha habido un freno, hermano, por causa de que no ha habido hombres que se atrevan a hablar muchas veces de esos temas. Así es. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué está pasando? Que se está saliendo de control todo esto. Y el Evangelio, hermano, el Evangelio es claro. El Evangelio no lo podemos manipular. ¿Por qué? Porque está establecido por Dios, está claro. Por ¡aleluya! Dios, aleluya. Y si yo hablo de esta palabra, no la estoy inventando. Esta palabra está aquí en la Biblia, bendito el Señor. Aleluya. Puedo hablar, a lo mejor en otro tiempo me toca hablar de cómo honrar a los padres, cómo honrar a Dios. Hay muchos temas en la Biblia hermosos, pero en este caso, hermano, me enfoco en esto porque a nivel mundial hay mucho problema a nivel mundial en los hogares, en los matrimonios, que están confundidos, que están ahí, ¿verdad? Que piensan que están bien como viven y es una mentira del diablo. Si la persona, hermano, quien quiera que sea, bendito Dios, no se apega a lo que la Biblia dice, hermano, amén, está mal. Está mal. Santo Dios, aleluya. Así es, aleluya. ¿Qué es el adulterio, hermano? Amén, aleluya. El adulterio es cuando, ya lo saben muchos, pero lo voy a decir para que todo quede claro, bendito Dios. Yo creo que estoy hablando con gente que está a la capacidad que yo tengo, hermano, bendito Dios, aleluya, que me va a entender el mensaje. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Y por eso
Quiero ser lo más transparente que pueda, bendito Dios, con esta palabra. Aleluya. Gracias, Jesús. El adulterio, hermano, es cuando una persona, un matrimonio, aleluya. Bendito sea. Si, por ejemplo, si un matrimonio se le sale de control, hermano, amén, y que el hombre, por ejemplo, que el hombre tenga relaciones sexuales con una mujer fuera del matrimonio, o viceversa, la mujer con otro hombre, eso es adulterio. Amén, amén. Eso es adulterio. Amén. Entonces, este tema, hermano, es un poquito fuerte. Es un poquito fuerte, pero nos va a edificar a todos. Así es. A todos nos va a edificar. Gracias. Hermoso. Entonces, tenemos que aprender, hermano, a entender la palabra de Dios como se debe de entenderla. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso es el adulterio. Cuando un hombre, hermano, anda atrás de otra mujer, teniendo su mujer, o viceversa, la mujer que anda atrás de otro hombre, teniendo su hombre, eso es el adulterio. Amén. Ok, bendito Dios. Y es muy triste, hermano, que cuando una pareja anda mal, todo el mundo sabe. Aleluya. Todo el mundo sabe y señalan a la hermana, al hermano, y dicen, por ahí dicen, ahí va el chingo, ahí va la chinita. Así se dice, hermano. Bendito Dios. Es triste esto, hermano. Y el que debe de enterarse no se entera. No se entera. Amén. Bendito Dios. Y es vergonzoso, hermano. Así es. Es vergonzoso pasar por un momento así, hermano. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con lo que hacemos. Amén. No caigamos en ese error de ser adúlteros. Sí, van a venir tentaciones, van a venir luchas y pruebas. Cristo dijo, van a tener luchas y aflicciones. Pero el que persevere hasta el fin, este va a ser santo. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué es la fornicación, hermano? Estamos hablando de dos parejas, de una pareja, ¿verdad? De jóvenes que cuando empiezan el matrimonio, muy bien, perdón, la relación de noviazgo, empiezan muy bien, pero de repente, hermano, les ganó la calentura, tuvieron relaciones sexuales, hubo consecuencias, un embarazo no deseado, y eso es la fornicación. Bendito sea Jesús. Amén. Sí, por causa del adulterio, hermano, hoy en día muchos hogares están destruidos. Así es. Muchos hogares están acabados por causa del adulterio. El diablo se mueve muy fácil por ahí, hermano. Amén. Hay que aprender a respetar lo que tenemos. Hay que aprender a vivir con lo que tenemos. Bendito el Señor, aleluya. No te salga de control, porque eso es malo ante los ojos de Dios. Amén. Es malo, malo, hermano. Aleluya. Aleluya. Bendito Jesús. Por eso, hermano, hoy en día hay mucho asesinato por causa de esa mentira del diablo. ¿Cuántas mujeres hoy en día, hermano, amanecerían muertas hoy en este día? ¿Cuántos hombres amanecerían muertos este día por estar en un acto de adulterio? Y esto sucede todos los días, hermano. Esta palabra, hermano, es para que la ampliemos, es para que empiecemos a entenderla y a practicarla, de que no debemos de hacer tales cosas que la Biblia nos prohíbe. Aleluya.